Nos encontramos frente a la casa de los descendientes de Teodoro Sánchez de Bustamante, nuestro representante en el Congreso de Tucumán de 1816. Tanto él como muchos otros hombres participaron en la causa independentista, pero poco sabemos de la participación de las mujeres, quienes tuvieron un rol activo por esta causa. Ellas participaron y estuvieron juntas a las tropas, ayudando a los enfermos en el mantenimiento de las tropas. También algunas llegaron a tomar las armas como los soldados, que es el caso de Andrea Senarrusa. Otras participaron en una red de espionaje y de información importantísimo para la causa patriota. Tal es el caso de Francisca Borja Ruiz o Paula Mora de López. Todas ellas, a causa de este rol activo, perdieron muchas propiedades, algunas fueron exiliadas. Corresponde a la historia darle un rol activo en esta participación de esta causa y darle la visibilidad que se merecía.